La puerta está cerrada a cal y canto. ¿Cómo llegamos ahora al dirigible? Déjame que pruebe a abrir esta puerta a mano. Jinete eléctrico. ¿Quién necesita compañía eléctrica? Alternativa estúpida a la electricidad. Pues no parece funcionar muy bien. Primera dama, y parece que se dispone a atacar. ¿Y eso nos llevará hasta París? No te separes. Sí, señor DeWitt. Llámame Booker. Oh, de acuerdo, Booker. ¿Deberíamos ir a la cabina o echar un vistazo por el paseo? Supongo que en un lugar así podríamos encontrar muchas cosas útiles. ¡Compren algodón de azúcar! Se acerca el momento. ¿Estás listo? Será mejor que te vayas. No querrás atraer miradas. Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible. Estos parecen los controles para traerla. Parece que solo funciona con jinete eléctrico. Claro, ¿cómo no? ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Mira, ven a ver el futuro de la energía en el Salón de los Héroes. Vaya, mira qué práctico. Caballeros, el falso pastor anda suelto por las calles de nuestra bella ciudad. Sufrirán la vergüenza de permitir que sus mujeres e hijas sean presa de sus maquinaciones... ¿O actuarán? ¡Actúen por sus mujeres! ¡Actúen por su profeta! ¡Actúen! La fe es un arma. ¡Salva donde pueda ver! En el momento perfecto. Echa fuego por la mano. Beso del diablo, quema igual al culpable que el Salón de los Héroes estará cerrado hasta nuevo aviso. Así no habrá cola para entrar.
¿Sucede algo? Nada que no pueda arreglar. He de volver a poner esto en marcha. ¡Abeja! ¡Odio a esos bichos! ¡Mátala y ya está! ¡No, que me picará! ¡Elizabeth! Tengo una idea mejor. ¡Abriré un desgarro! ¡Ay, mierda! ¿Qué es eso? Es un desgarro. Solía abrirlos constantemente en mi torre. ¿Qué es un desgarro? Es como... una ventana. Una ventana a otro mundo. La mayoría de las veces son muy sosos. Una toalla de otro color, té en vez de café... Pero a veces ves cosas asombrosas y entonces lo abro del todo. ¡Mira! Dios santo, no tendrás un dirigible por ahí, ¿verdad? Lo dudo mucho, pero sí que hay algo, yo... ¡Oh, no! ¡Ciérralo! ¡Eso intento! ¡Ciérralo! No acabo de entender muy bien lo que he visto ahí, pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos. Yo podría ayudarte. Puedo apañarme con lo que surja. Confía en mí. En fin, como quieras, supongo. Ante el cielo, Comstock se inclinaría para ver la sagrada profecía. Un Edén por el hombre abjurado, flotando en la niebla... por el cielo besado. Into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Cuando ataquemos, le daremos una lección a Cornelius Slade. Ya sé que todos ¡alto! Habéis llegado a ver a Cornelius Slade como una especie de héroe. Pero seré perfectamente claro. ¡Ya! ¡Fuego! ¡Fuego! Venga, vamos. Vas a morir.
pensándolo bien, creo que uno de esos desgarros podría sernos útil la próxima vez que nos veamos en un apuro. Bueno, tiene que haber un desgarro cerca para poder usarlo. No puedo sacarlos de la nada. ¿Necesitas dinero? Han cerrado el acceso de la cabina al Salón de los Héroes. Será por lo que está pasando con ese tal Slate. Bueno, supongo que podríamos usar esos aerocarriles de arriba. Sí, esto va a ser fantástico. ¿Crees que ese buen ojo tuyo podría encontrar algo de munición por aquí? Me vendrá bien cuando haya problemas. Habrá que gorronear un poco, pero haré lo que pueda. Tenemos vía libre. Podemos tomar el aerocarril al Salón de los Héroes o buscar suministros en ese arca ya. Resulta que lo conozco. Parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos. ¡Booker! ¡Fusil de precisión! ¡Munición! ¡Cógela! Viejo amigo Slate. Busquemos ese jinete eléctrico y vámonos. There's a thing to start.